Pues vamos a hacer una camioneta acá para abajo. Para que vean la labor de mi hermano Pancho. Miren nomás. Qué bonita va. Nunca se le había dado como se le dio esta vez. Nunca. Nunca. Siempre se ha enlagunado. Se represa. La milpa se pone amarilla. Y en fin. Nada. Y ahora, miren nomás. Qué chula. Aquí hay una muñeca. Miren la muñeca que está allí. Qué barbaridad. Ándale, acá hay más. Miren nomás. Ay, Mayita, me acuerdo cuando hacías trenzas. ¿Te acuerdas, hija Maya? Que hacías trencitas con la muñeca. Sí, la Maya. Mayita, pronto va a haber elotes aquí con este muchachón. Con el Pancho. Qué bárbaro. Pues vamos a ver la zanja. Ya es tiempo de que lleve corriendo agua. Ay, la caña, mira. Mira nomás la caña esta. Ay, mamá mía. Y este. ¿Y mangos? Pues puros mangos. Ni un mango, al menos que a veces resulta que está uno por allí. Este, escondido y ni siquiera se ve. Si encuentro uno por ahí, qué chulada. Pero no, ya a estas alturas ya no hay mangos. Ya no hay mangos a estas alturas. Pero si viera, aquí está uno tirado abajo. Miren, hay dos. Pues ese. A ver si me lo requemo al rato. Pero no, no hay nada. ¡Ay! Allá arriba. Allá están unos, allá. Allá están unos. Miren, ¿se los ven? Ahí se miran, allá muy arriba. Pues vamos acá a la zanja. Esta otra labor está, pero también buenísima. Como nunca se había dado. Como nunca. Yo ando preocupado por los pajaritos. Los conejos, los tacuaches, mapaches, armadillos, tejones. ¡Ay, mamá! Pues, ¿cuál preocupado? Esta agua, miren nomás qué zarquita. ¿Sí se acuerdan que les decía yo? Que tiene que llegar el tiempo, el día en que esta agua no va a dejar de correr hasta por allá noviembre, hasta noviembre, octubre. O a mediados de octubre. Esta agua va a seguir así. Va a seguir así, esto es lo que yo quería saber. Pero no me voy a dar por vencido. De todas maneras, yo voy a ir para allá para ver esos animalitos. Digo, los voy a escuchar que están silbando, cantando, las aves, ¿no? Pero quiero ver ese arroyo que está ahí arriba. ¿Se acuerdan? Donde fui a dejarles agua a los animalitos. Bueno, pues ahí voy a ir otra vez. Yo quiero asegurarme. Ay, dejen piso con cuidado aquí porque aquí está medio. Quiero asegurarme yo de que tengan agua. Y si así como está corriendo este arroyo aquí de agua, tiene que correr allá también. Pero para eso tengo que ir y asegurarme. Leobardo me va a acompañar, creo. A ver si puede acompañarme este Leobardo. Pues vamos a seguir caminando para acá. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y esto es lo que yo quería ver y darme cuenta. Para que esos pajaritos no sufran. Esta guásima es la que da unos gusanos negros, grandotes. Pero que ay, mamá mía. Y se sienta uno aquí abajo, al pie de estas guásimas. Y mira cientos y cientos. Ahorita no he visto. Ya no he visto. Ya tengo varios años que no los veo. Cuando usted se sienta allí, al pie de la guásima, así la llaman, se empiezan a descolgar, como que lo perciben a usted. Y de repente, vámonos, para adentro. Se descuelgan y le caen a uno en el hombro, en la cabeza. Y cuando menos piense, ya tiene uno un gusano ya por ahí debajo de la camisa, debajo del pantalón. Y en fin, no hombre, qué barbaridad. Pues bendito Dios que hay agua. Hay mucha agua, miren. Pues vámonos para acá. Echamos una caminadita buena. Una buena caminadita. Ahora lo que voy a hacer es este. Ay, me andaba tropezando. Y es sentarme un poco debajo de esa guásima. Al cabo no hay ningún. No hay ningún gusano.
Déjenme brinco para allá, a ver por dónde. Si no me... Dándole lodo. Opa, ahí está, ya lo hicimos. Bueno. Aquí me voy a sentar. Que al cabo no hay gusanos. Ay, ay, ay. Y no lo puedo creer. Sí hay. Sí hay, se están moviendo, ¿eh? ¿Qué les dije? Que nomás se sienta uno aquí. Ya miré varios por allá. Ahorita se los voy a enseñar. Miren, están así de largos. Algunos por aquí así. Y el otro es cortitos, cortitos, medio largo y largos. Ay, 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 ahí están. Tengo que fijarme bien. Ay, mamá mía. Ya están. Está haciendo calor, amigos. ¿Saben qué? Me voy a quitar de aquí rápido. Porque se me de... porque como les digo, esos nomás lo ven a uno y se descuelgan. Espérale, carnal. No, yo me voy a quitar de aquí. Ahorita se los voy a enseñar. Ahorita. Nada más para que vean. Uy, ya metí la pata al... Vamos a ver. Miren. Miren. Ahí están. Ahí están. Los gusanos. Los alcanzan a mirar. Un tan. Dejen bajo la rama para que los vean. Ahí están. Mírenlos. Mírenlos. Miren, mírenlo. Esos son los que le digo. Mírenlo, ahí va para allá. Ahí va. A ver si no se me descuelga. Y se viene para acá. Ahí está. Ahí está. Miren. ¿Qué les dije? Ya se está descolgando este. Se está descolgando. Eso es lo que hacen estos animales. Pero miren el color. Dicen que por allá en México esa es algo que las personas por allá lo ven como una alimentación, así dicen. Pero bueno, ahí está. Déjenme retiro porque si no ya me dio mello con estos animales. Déjenme retiro mejor. No hace nada, esto no hace nada.
Pero sí, nomás al verlos, como que no se siento no cómodo. Pero bueno, vámonos. Vamos, vámonos. Vámonos. Vine a ver el arroyo y ay, bendito Dios, de aquí para adelante hasta no, y al ratito es agua. Así se mira zarca, pero al ratito va a estar bien transparente, bien transparente. Y hasta allá va, miren, está por allá de vuelta, por allá, por aquel lado. Hasta por allá. ¿Cómo la ven? Esas son las guásimas. ¿Quién iba a pensar que iba a ver ahí esos gusanos? Yo no miré ninguno. Pero cuando ya me senté debajo de ella y miré cómo se estaban moviendo. Y como les digo, empiezan a descolgarse y le caen uno acá en la espalda, en todos lados. Ay, pues vamos a atizarle al hoyo. Oh, me ha adorado esa cazuela que me dio Zule. Esa cazuela me la dio Zule, me ha adorado. Imagínense ya 3 años que se fueron. Y cómo me ha adorado, ¿eh? Hombre, ¿cuáles zancudos con este? ¿Cuáles zancudos? Ahorita va a arder con ganas. Ya tenía ganas de hacer esto, hombre. Hace años que no lo hago. Hacer. Ah, ¿con qué no? Como bueno, que siga así mientras pico esto. Si molesta, cómo no.
No, que no. Óvole. Mira. ¿Qué les dije? ¿Cómo miraron la zanja? La zanja, hoy nomás sigo con la zanja. El arroyo. Chulada de agua. ¿Cómo creen que van a estar los cerros allá arriba empapados de agua? No, 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 una chulada. Vamos a ponerle la manteca de una vez. Ahí está, con esta mantejita, con esta va a tener. Le pongo un poco más. Un poquito más vamos a ponerle. Vente para acá. Eso. Aquí echarle la salecita. Así está. Así es como quiero que salga. Con esto. Está caliente. Claro. Está en la lumbre. ¡Ay, mira qué bonito se va a inflar esa! ¡Qué chulada se infló, eh! ¡Ay, primo, miren! ¿Qué tal? Bien infladita. ¡Ay, para esos huevitos se me antojaron unos chiles! Déjalo tosco, ¿por dónde? Por aquí. Unos chiles de estos. Se me antojó. Voy a darme dos anaranjados. Y dos verdes. Vámonos con limoncito y salecita. Ya sabrán. Ay, el limón. Ya voy a sentar a comer y el limón que... Vamos a ver cuál de todos me voy a descabechar. Hay mucho limón. Yo pienso que no, este está tiernito. Este está bueno.
Ni muy grande ni muy chiquito. Vente para acá, papá. Mira nomás, qué chulada. Bueno, pues vamos ahora sí. Aquí tengo la... Aquí tengo las tortillas. Y el limón. Y el chilito este. Estos chilitos que qué bárbaros están. Miren. Este cuchillito que... No, hombre. Que parte los limones bien a todo dar. Hay que echarnos agua. Ándale, se me vino toda la pulpa. Toda la pulpa de la yaca. Mejor. Mil veces mejor. Vénganse. Vamos a... Ya no son tacuachona, discúlpenlo, mal peinado. Ay, voy a sacar esos leños porque mucho, mucho madera. Mucho humo. Ay, 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 pues vamos a darle. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a Dios por esto tan rico que nos da. Vamos a ver qué tal. ¿No gustan? Chulada. A ver, vénganse. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! Un huevito con jitomate y cebolla. Aquí tengo sal, miren, sal. Le pongo así. Y luego así. Vámonos, papá. Y luego así. No, hombre. ¡Un bravo! Está bravísimo. La pulpita de la yaca está rica. Sabrosa. Una vez. Pura vida. Todo el limón está... ¡Ay! ¡Jugosísimo! La pulpita...
Ay, ay, ay. Ay, 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 qué ricura. Bendito Dios que ya volvimos a comer otra vez. Algunos dicen por ahí, dicen, no, ese señor nomás se la piensa en puro comer, comer y comer y comer. Oigan, y si no comemos, imagínense si no comiéramos. Hijo. Adiós, amigos. Cuídense. No olviden dejar su like y compartir mis videos. Y suscribirse al canal de La Voz del Rancho, por favor, háganlo. Y gracias por todos y todas las que se están suscribiendo mucho a mi canal. Muchísimas gracias. La verdad, estoy bien agradecido con todos ustedes por todo. Así es de que gracias. Un abrazote. Un abrazo, un besote hasta donde estén. Hasta domicilio, claro que sí. Cuídense mucho. Ya nos vemos en el siguiente video. Porque ahorita vamos a seguir en la chamba, porque no nos queda otra. Vámonos. Adiós, adiós.